continuamos en esta mañana en Gente con Voz. Nuestro siguiente invitado es Gustavo Vázquez, candidato al Consejo número 6 por el partido de la U. Bienvenido a Gente con Voz, Gustavo. Suji, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, cuéntanos de usted, cuéntale a los tulueños quién es Gustavo Vázquez, qué hace, hace cuánto está en este cuento de la política. Bueno, pues tengo 36 años, estoy en el cuento de la política hace 4, exactamente. Su primera vez cuando se lanzó al Consejo. Sí. ¿Cómo le fue? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Eso fue algo hasta un poco jocoso. Nunca hice parte de ninguna estructura política, nunca le hice campaña a nadie. Y un día estaba en la universidad terminando la carrera de Administración de Negocios Internacionales cuando un profesor nos puso una tarea, hablar del presupuesto de la ciudad y, bueno, estábamos viendo temas políticos. Y terminé diciéndole, profe, pues todos son iguales, mire, lo que la gente dice. La gente, el común dice. Ajá. Y ese profesor, cuando me siento, me dice, por gente como usted, el país está como está. Gente que no le importa el país y no sé qué, eso me dijo de todo. Pero eso como que me llevó a reflexionar. Y cuando llegué a mi casa, me metí a internet y comencé a investigar. Claro, más de la mitad de la población nunca vota. Y entonces esa otra partecita que sí sale a votar, vota a cambio de un favor político de 50 mil pesos, de una teja, de un cemento, a cambio de algo. Y entendí que siempre llegan los mismos es por esas razones. Sí. Y los compañeros empezaron a decirme, concejal, lánzese. ¿A lo postularon los mismos compañeros? Los compañeros de la universidad, y terminé saliendo como candidato. Y sacamos 667 votos, faltaron 40 voticos. Para que vean, ¿no? O sea, que usted se hubiera metido antes, hasta lo hubiera logrado en ese momento. Yo creo que sí, pero los tiempos de Dios son perfectos. Sí, claro. Y no era el momento adecuado. Fue una experiencia. Siento que me faltaba muchísimo todavía por aprender. Y esos 4 yo me he dedicado a eso. Yo llevo 7 años con un grupo que se llama Jóvenes de Corazón. Llevamos haciendo actividades con sitios vulnerables de Tuluá, repartimos ya aproximadamente entre 4.000 y 5.000 regalos cada año en diciembre para los niños de escasos recursos. Llevamos cine al barrio, a estas zonas, hacíamos rumbaterapias, actividades con la población discapacitada, capacitamos. Es una cantidad de actividades que venimos desarrollando con recursos propios y con un esfuerzo. Claro, en ese sentido, ese trabajo que usted ha ido desarrollando, digamos, ¿le ha fortalecido? Usted dice que antes no tenía la experiencia, ¿ya tiene la experiencia Gustavo Vázquez para llegar al Consejo? Sí, por supuesto, Suhey. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco estuvimos visitando una zona, se llama Las Vegas. Esta vereda, nosotros cada año, pues por la distancia, nunca asistía, pero lo mandábamos con alguien los regalos a estos niños. Y conocía de cerca, pues, la problemática. Este año hemos hecho una correría por todas estas veredas y corregimientos y nos damos cuenta que hay una situación bastante difícil en la zona rural, que aún me ayuda a decir, necesito estar en el Consejo, necesito estar en el Consejo. Subimos, te cuento una experiencia, subimos en el G de mi suegro, un G Willys modelo 54. Pues claro, por eso es tipo de transporte. No sube otro transporte. El G, no estamos muy acostumbrados a esta zona, entonces el G se paró, nos tiramos del G muerto del susto corriendo. Y estábamos entre que el G se para y al lado había un abismo, entonces la única forma era correr hacia atrás, el G comienza a retroceder, fue una experiencia aterradora para nosotros. Y finalmente llegamos a la finca que íbamos a visitar y nos dice el amigo, y eso que ustedes solo vinieron hoy, nosotros nos toca vivir con esto todos los días. Fue una experiencia en carne propia, ¿no? Sí, y no cualquier G sube por allá, no cualquiera sube. Entonces me decía, no solamente es recoger el dinero para subir el mercado en un transporte, es convenza a alguien que lo lleve. Tremendo, tremendo. Llegar a otra de las fincas ahí cerca y encontrar que la casita en Bareque, el piso en tierra y el olor a humedad dentro de esas habitaciones era impresionante, que era muy difícil respirar. Pero no es eso lo que me puso triste, había un bebé recién nacido. Por Dios. Y es, ¿cuánto queda esa vereda? Estamos de aquí más o menos a hora y media. ¿Dónde queda?
Exactamente. Las veredas, las vegas altas. Llegas a San Rafael y sí. comienzas a subir a mano izquierda, más o menos a media 45 minutos de San Rafael. Ya, tremendo. Es bien tremenda esa situación. No tienen servicios, un sanitario adecuado, una cocina. Y es muy triste tener que ver nuestros campesinos la forma en que sufren para conseguir su sustento. Y es están apartada, ¿no? Ahí sí, como el cuento, por ahí no suben ni los políticos. Prácticamente pero sí olvidada. Sí, y es algo chistoso porque cuando vamos a las fincas a visitar amigos, tengo muchos amigos allá, me dicen, ¿usted es el único que ha subido? Y alguien me decía, en toda la vida que llevo viviendo en esta vereda, es primera vez que alguien sube a hacer política. Y me lo he metido en el corazón y es uno de los objetivos que tenemos con nuestro candidato a la alcaldía. Yo le he dicho, así no se haga más las placahuellas en esas zonas donde más se necesita que hacerlas. Donde más se necesita. Hay que devolverles un poquito de calidad de vida a ellos. Claro, ¿qué necesitan exactamente ahí en Las Vegas? Te voy a poner... Bueno, ahí lo más urgente es las placahuellas. Afortunadamente hicimos un video de denuncia con unos periodistas que nos acompañaban en su momento. Y a los dos días la administración ya mandó la máquina a arreglar. Volví esa semana, mi carro pude subir hasta la finca y me agradecían. Sí, fue gestión suya, obviamente. Digamos que la administración subió a arreglar. Sí. Pero pues como dicen ellos, más de 8 años rogando que subiera una máquina y por fin después de nosotros ir a hacer la denuncia, pues se hizo. Claro. Y de eso se trata el consejo. Yo siento que es eso, es ir a conocer de primera mano cuál es la necesidad de ellos. Y ir y gestionar para que se dé. Ahí está. A eso queremos apuntarle en la próxima administración. Muy bien. Aparte de esa experiencia tan valiosa, ¿cuáles son las otras propuestas que tiene Gustavo Vázquez para llegar al Consejo? Bueno, te pongo otro ejemplo. Hablando de la zona rural, cuando un campesino tiene que ir a recoger un racimo de plátano que queda, no sé, a 500, 600 metros, en una falda y luego tener que subirlo, completar el viaje de un jeep que vale 70 mil pesos traer una carga de esas. Tremendo. Luego llegan con estos racimos de plátano y no los pagan a más de 5 mil pesos. Ush. Hace 10 años viví en Trujillo en una finca y eso estaba el racimo de plátano. O sea que... Han pasado 10 años, ha subido todo y el platanito todo sigue valiendo lo mismo. Plátano. Menos el plátano para el campesino, ¿no? Sí. Porque para nosotros sí, pero para el campesino no. El que lo produce y el que lo... Y llegas, por ejemplo, a una vereda como La Mina y encontrás que los campesinos no están sacando plátano. Y me dice, ¿para qué sembramos eso? ¿Para qué sembramos banano? Si ni siquiera da los costos para bajarlo a venderlo al pueblo. Qué triste, ¿no? Es muy triste. Entonces yo les decía a ellos, a menos de que no logremos asociarlos en una especie de cooperativa para poder estabilizar los precios, va a ser muy difícil. Que en la próxima administración el que va a manejar los desayunos escolares les compre directamente a ellos. Eliminar ese tema de los intermediarios que los está afectando de una manera impresionante y los tiene viviendo casi que en la miseria. Y cuando usted sube a esas veredas se da cuenta que los jóvenes se gradúan de 11 y no quieren seguir en la finca. Claro. ¿Qué va a hacer de nosotros el día de mañana cuando esos muchachos, cuando nuestros ancianos ya no estén? Ya no habrá una renovación dentro de los campesinos. No va a haber. ¿Y usted no encuentra jóvenes trabajando en las fincas ya? No, y lo más terrible es que ellos salen del campo, se vienen para la ciudad, pero no siempre hacer cosas buenas porque no hay opciones. ¿Tampoco? No encuentran opciones. Entonces, nuestra campaña la hemos basado en tres pilares. Y el primero necesariamente tiene que ser la educación. Alguien me decía, mire, yo voy a votar por un político que va a acabar con la corrupción. A mí me da risa. La corrupción no se va a acabar porque elijamos a X o a Y. Y es porque la gente no ha entendido cuál es la base de la corrupción. La base de la corrupción es el mismo pueblo. Total, total. Cuando usted llega a un barrio X y te dicen yo voto por usted, pero si me da 50 mil, si me da el bulto de cemento, o cómo voy yo, qué me va a dar. La corrupción, ¿dónde nació? Ahí, en ese barrio. Entonces yo le digo, no, yo no estoy comprando votos. Pero detrás de mí llega otro que sí está dispuesto a comprar para llegar. Y la gente se va con el que le ofrece. Y ese que le ofreció sube y tiene que llegar a robar. Pero ¿quién eligió a los corruptos? El mismo pueblo. El que le aceptó la dádiva a cambio. Y es lo que me decía el profesor. Y tenía toda la razón. Ojalá me lo encontrara para agradecerle. Claro. Ese es el primer pilar. ¿Qué queremos? Gestionar a través de la gobernación, a través del gobierno nacional, traer proyectos
que permita que nuestros estudiantes, sobre todo décimo y once, aprendan artes y oficios, electricidad, plomería, banistería, que en horas de la tarde esos jóvenes aprendan a hacer algo, a ganarse en la vida, que se gradúen de un bachiller, pero que salgan con un arte y oficio, y luego acompañarlos con un capital semilla, hacer convenios con las universidades, donde los estudiantes de décimo semestre de administración o contabilidad los acompañen en esas unidades productivas, y pues ellos puedan sacar a flote sus microempresas. Claro. Y allí llega el segundo pilar, que es trabajo digno y de calidad. Ese segundo pilar tiene que ser a través de la generación de empleo y del autoempleo. Si nosotros no logramos que la gente genere su propio empleo, va a ser muy difícil. Dígame dónde lo vamos a acomodar a tanta gente. Así es, así ¿sí? Uh-huh. Y es viable, es muy posible. Cuando yo estuve estudiando la carrera, diseñamos un programa que se llamó Emprende. Yo he sido empresario desde los 18 años. Sí. ¿Qué hicimos? Más del 90% de los negocios que se crean en Tuluá, y no solo en Tuluá, en Colombia, se van a la quiebra, no transcienden su primer año, por falta de experiencia, por falta de capacitación. ¿Qué hicimos? Con este programa Emprende, llevamos 70 microempresarios o personas que desean tener un negocio. Y hablamos con empresarios como la talla de Gustavo Muñoz, la talla de Wilson Escobar, teníamos Ferretería González con Don Humberto, teníamos los Guzmán de Agropecuaria Goloso. Me fui puerta a puerta a pedirles el favor, regáleme 2 horas. ¿Para qué? Para este proyecto. ¿Y cómo fue la respuesta? Excelente, todos acudieron, todos acudieron. Tuvimos aproximadamente 17 empresarios reconocidos en Tuluá que se hicieron todos a pulso. La universidad me prestó las instalaciones. ¿Se identificaron con su propuesta? Les encantó. Llevamos esos 70 microempresarios y comenzamos a capacitarlos. Creamos en 3 grupos. Entonces, cada noche un empresario de estos me donaba 2 horas de su tiempo. Okay. Para enseñarlo no desde la cátedra, sino desde la experiencia. Muy bien. Y fue tan enriquecedor. Eso fue una cosa de locos. 5 negocios se montaron a raíz de esta capacitación. Y hoy están funcionando. Qué bien. Eso fue algo, yo creo que nunca antes visto y difícilmente lo volveremos a ver. ¿Pero se lo puede replicar también desde el consejo o cuál es la idea? La idea es volverlo a retomar, pero también incluir eso, lo que yo te decía, los estudiantes de décimo semestre, para que hagan sus prácticas con estas pequeñas unidades productivas. Así es. Reactivar el plan parcial 7, que son los terrenos que están más o menos de donde está la UCEBA hasta donde va el Sena Clen a mano derecha yendo hacia el sur. Sobre esos terrenos, el plan parcial lo que habla es exonerar hasta por 10 años de impuestos a las empresas que se vengan a instalar aquí. Sobre ese plan llegó Colombina, por ejemplo, generando 700 empleos. Desde el Consejo lo que tenemos que liderar es que ese programa se vuelva a activar, incentivar para que esas grandes empresas lleguen. Si nosotros no tenemos nuestros jóvenes educados y ocupados haciendo algo, pues va a ser muy difícil rescatarlos de la delincuencia. Y allí llega el tercer pilar, que es la seguridad. Alguien me decía, mire, para la seguridad hay que redoblar esfuerzos, traer gente de Bogotá, policía por cada ciudadano. Toda esa cantidad de carreta que nos echan. Y cuando usted va a una cárcel, pues encuentra que hay un hacinamiento, no sé cuánto por ciento. No cabe un alma más en una cárcel. Y muchas veces los policías, tengo que decirlo, cogen un delincuente, lo atrapan, se lo llevan a dar 2 vueltas y lo tienen que soltar. Claro, porque igual la ley no los respalda en el sentido que tienen que quedarse allí, sino que los deben soltar a las 24 horas. Y entonces hay mucha gente que se enoja, dice que la policía no sirve, no funciona. No, es que el mismo sistema se ha encargado de que sea así. Ser muy blando. Entonces, ¿qué le digo yo a los muchachos? Mire, la inversión del próximo alcalde tiene que ser en el sentido social. Que esas inversiones que se van a hacer se hagan en esos focos de inseguridad que tenemos, en esos barrios que, entre comillas, son barrios problema. Sí. Que no los mencionaré por respeto, sí, claro. Pero que todos sabemos cuáles son. Pero que en esos barrios lleguemos a enseñarle a nuestros muchachos arte, cultura,
cuando usted ya le lleva un balón a un joven y le pone un profesor del INDER y le dice, venga, le enseño, y le muestra que hay gente que se ha hecho a pulso, como nuestro jugador, el Tino Asprilla. Sí, claro. Que es del barrio San Antonio y que todos sabemos. Y muchos deportistas, pesistas, o sea, tenemos mucha Tenemos gente medallistas. De la base, sí, claro. Que se han hecho a pulso. Entonces comenzamos a mostrarle que ellos también pueden hacerlo y les damos las herramientas necesarias. Uh-huh. Incentivar de nuevo ese deporte. Uh-huh. En Tula nuestros medallistas no tienen recursos. Y tienen que estar haciendo rifas, vendiendo cosas para poder desarrollar. Sí, por las redes sociales los vemos mucho diciendo, mire, yo voy para tal campeonato. Eso es muy triste. Esta semana me entrevistaba con un pesista que es medallista olímpico y decirme, no, es que estoy compitiendo por el Quindío. Y es tulueño. Y es tulueño. Sí, qué claro. Tristeza. Y tener que competir por otro departamento porque ni siquiera aquí encontró quien lo respaldara. Claro, como ha pasado con personas como, por ejemplo, Lady Solís. Como por ejemplo competir por Bogotá, por mencionar solo uno de los casos. Mm. Sí, entonces si la inversión social se hace directamente en esos sitios, pues allá el muchacho no va a querer ser próximamente el jefe de la banda, sino que él va a decir, yo algún día puedo ser como James. Claro. Puedo ser como una Solís. Claro. Sí, como una Mariana Pajón, y comenzamos a darles esas herramientas y otro tipo de sueños. Sí, qué bien. Siempre he puesto un ejemplo de una chica y yo creo que me va a vetar en sus redes sociales. Me dice un día, y veníamos en el carro, y me dice, ay, tan rico que tú tienes dos niñas. Bueno, tengo dos hijas, una de 6 y una de 13 años. Y me decía, tan rico que usted tiene dos niñas, yo no he podido caer en embarazo y llevo tiempo. Y entonces me quedé mirándolo, ¿tú cuántos años tienes? 25. Y pues estás muy joven, y tu esposo, no, yo no tengo esposo. Bueno, ¿tu novio? Ah, ¿qué hace? Me dijo, no. Está en la cárcel. Ah, caramba. ¿Y cuánto lleva ya? 7 años. Tremendo. Y no entiendo. Y está condenado a 17. Pero quiere quedar embarazada. De él. Uh-huh. Entonces, me tomé la tarea de ir a uno de esos barrios y entrevistarme con los jóvenes, los chicos, escucharlos. Me encanta mucho aprender de ellos también. Y encontré algo, las chicas de 13, 14 años que empiezan a tener novio, necesariamente se conocen con alguien de su misma cuadra, pero que es el que trabaja con el jíbaro, es el uh-huh. que es el campanero, o trabaja de una u otra manera ligado a estos actos delictivos. Sí. Se enamoran, tienen un niño, y uno escucha, y cuando vas a esos barrios encuentras chicos de 8, 10 años fumando marihuana como si fuera algo normal. Porque es el entorno en el que se levantaron. Exacto. Y entonces ese niño va a crecer viendo a su papá en esas. Uh-huh. Y el papá, cuando está en medio de su fuma o en medio de su licor, le va a decir al niño, si algún día me pasa algo, usted me va a vengar. Sí, es cierto. Y empieza a enseñarle a ese niño que tiene que odiar la policía, que tiene que odiar el gobierno, porque lo tienen abandonado por cantidad de cosas. Le crea el mismo resentimiento social con el que ellos se levantaron. Y eso se convierte en un círculo vicioso que no tiene acabadero nunca y cada vez va a ser peor. Y ahí es donde tienen que entrar las herramientas del Estado, a través de la alcaldía, a través del consejo, de la gobernación, de la presidencia, para ofrecerle a esos niños una oportunidad diferente, un entorno diferente. Exactamente. Y tenemos un ejemplo en Medellín. Medellín es una ciudad muy hermosa, muy avanzada tecnológicamente, pero cuando las comunas comenzaron a rezagarse en allí, Y comenzó a crearse como esa cantidad de situaciones, pero hay aisladas, que hoy en día son casi que incontrolables. Ajá. ¿Sí? Porque se empezó a embellecer, se pensó en la movilidad y en esa cantidad de cosas, pero se olvidó de esa gente que estaba allá encerrada. Y entonces no podemos pretender que Tuluá se vuelva una ciudad muy bonita, pero también empezando a echarle tierrita y ocultando la realidad social en la que vivimos. Uh-huh. Otro ejemplo, hace días estábamos en San Antonio haciendo una reunión y pregunté por un amigo que hace tiempo no veo. Me dijo, no, le tocó irse de Tuluá. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Vendía correas y medias en una carreta, en la Sarmiento. Uh-huh. Era vendedor ambulante. Cuando llegó todo ese tema de la reubicación, pues él no tuvo el beneficio de ir al Bicentenario y le quitaron su carreta. Se quedó sin su herramienta de trabajo. Se fue y prestó con un gota a gota, volvió y compró la carreta y se la volvieron a quitar. Ay, por Dios.
Tremendo caso. Ya llegó el tipo con un arma, le dice, me tienen que pagar, y le tocó echarse a perder. Y hoy está mendigando en Cali, en las calles. Oye, le cuento que, escuchándolo usted, esto se llama ese caso de la vida real con Gustavo Vázquez. No, de verdad, son situaciones y la idea es que las sabemos, pero las estamos ignorando. Ahí es donde necesitamos... Les echamos tierrita. Ahí es donde necesitamos que las nuevas generaciones que quieren llegar al consejo como usted, Gustavo, pues ofrezcan algo diferente, alternativas, pero que sean reales, que lleguen allá. Exacto. Y no se olvide de todo lo que usted me está contando hoy. Todo esto queda grabado, esto queda para la historia. Sí, claro. Ahí le vamos a recordar a Gustavo Vázquez. Y en 4 años, si voy para la alcaldía, pues me van a recordar. Tengo que hacerlo bien. ¿Y usted aspira a continuar con esta, no solamente consejo, o repetir el consejo, perpetuarse en el consejo, como muchos, o qué piensa? Vea, hace un año mi esposa me preguntó exactamente lo mismo. Hace un año. Me he hecho a pulso. Yo vendí chicles en los semáforos en Cali. Uh-huh. Lavé carros. Uh-huh. Fui ayudante de construcción. Traje una papelería que llamó Cultura. Uh-huh. Con los marmolejos. Uh-huh. Monté mi primer negocio, me fui a la quiebra, me tocó salir adelante de nuevo y íbamos en el proceso, junto con mi esposa, una mujer muy trabajadora, que admiro mucho. Hace un año, cuando decidimos volver al tema político, porque estábamos decepcionados de la política, llegamos como una especie de ye. Yo le decía, amor, ¿seguimos por este camino que nos ha ido bien y conocemos, o nos metemos por este otro? Y fue una decisión muy difícil de tomar, porque soy una persona que se involucra demasiado. Demasiado me involucro, y yo lloro, yo sufro, yo no duermo cuando encuentro situaciones difíciles. Uh-huh. No soy capaz, algo no me deja. Uh-huh. Y entonces me decía mi esposa, amor, pues de todas maneras usted lo sigue haciendo. Claro. Y yo, sí, pero... con las uñas hemos logrado impactar una pequeña parte de la población. Pero si yo no estoy dentro del consejo va a ser muy difícil. Y ya nos pasó con el alcalde actual. Uh-huh. 667 votos le pusimos, movimos amigos para votar por él. Uh-huh. Y lo mínimo que le pedí fue un permiso para ir a los colegios a dar una capacitación que regalamos a los estudiantes de décimo y de once de programación neurolingüística. Uh-huh. De enseñarles cómo programar su futuro y cómo alcanzar las metas. ¿Y qué pasó? Nos negaron los permisos. ¿Y por qué? No, que porque ya me dijo el secretario de Educación, no, es que eso ya cambió y permiso nos están dando y que eso está prohibido. Pero luego veo empresas de Tuluá, que no voy a mencionar, con permisos para ir a ofrecer productos, servicios y cosas. Okay. Eso me puso muy triste. Entonces yo le decía a mi esposa, mire... ya nos pasó. Pretender seguir trabajando con las uñas es muy duro. Pero como concejal sé que lo vamos a hacer muy bien. Y como ya me metí en esa ye, y ya decidimos que era por el lado de la política, pues la idea es avanzar. Gustavo, usted es como el hombre, digamos la carta de presentación de John Jairo Gómez Aguirre, la alcaldía. Usted es el hombre fuerte al consejo. Cuéntenos rápidamente, que nos está terminando el tiempo con usted, ¿cómo sí. es ese apoyo también que usted le está brindando a John Jairo Gómez? Bueno, John Jairo Gómez, ¿por qué estamos apoyándolo? 25 años de experiencia. Yo digo que la experiencia no improvisa. Uh-huh. Y Tuluá es un municipio muy grande como para arriesgarnos con un candidato que no tenga la suficiente experiencia y aparte que no tenga el sentido social que tiene él. Uh-huh. Por todo lo que te he contado hoy. Uh-huh. Por eso la invitación es que este 27 de octubre votemos por John Jairo Gómez. Si miramos las hojas de vida, no hay más. Uh-huh. No hay alguien que... abarque todo lo que abarca este ser humano que se llama John Jairo. Y por mí está mi hoja de vida allí también puesta. Si la gente siente en el corazón que me quiere apoyar, pues bienvenido sea, partido de la UL número 6. Número 6. No vivo de la política y uno de mis sueños es no vivir de ella. Uh-huh. Pero sí es dejar un legado, es dejar un legado. En las empresas que he administrado y las empresas que he formado, siento que ese legado se ha dejado. Donde he estado algo, una semilla hemos sembrado y siento que lo vamos a hacer muy bien y dentro de 4 años me verán si lo hago bien, postulándome o bien sea a la asamblea o bien sea a la alcaldía. Gustavo, ¿usted cree que desde el consejo se puede lograr esa pedagogía o esa educación electoral para que la gente, desde el consejo o ahora en campaña, para uh-huh. que la gente tome conciencia, para que la gente no venda el voto, para que la gente que nunca ha votado vote por primera vez? ¿Usted cree que hay suficientes razones para hacerlo en este momento?
Hay muchísimas y yo creo que las hay todas. El Consejo Municipal en esta próxima administración va a estar renovado casi en un 90%. Sí, eso esperamos todo, ¿no? Eso esperamos y es una esperanza muy grande. Y yo siento que hoy empieza una nueva política. Vemos mucha gente joven y vemos que los concejales de tradición en Tuluá en estas no van a aspirar. Qué bien. Y entonces eso nos llena mucho de esperanza, de optimismo, porque se va a refrescar, se van a traer ideas nuevas, que va a permitir nuevas cosas para Tuluá. Gustavo, muchas gracias. Él es Gustavo Vázquez, candidato al Consejo número 6 por el partido de la U, por acompañarnos aquí brevemente, 30 segunditos, pues redondeé, ¿por qué votar por Gustavo Vázquez? ¿Por qué votar por Gustavo? Pues soy una persona muy comprometida, los que me conocen, los que me acompañaron, y soy comerciante, sé lo difícil que es sacar adelante una empresa, y sé cómo sacarla adelante. Entonces, eso quiero darles a Tuluá, quiero darle progreso, darle optimismo. Y ahí está mi hoja de vida. Y si no van a votar por mí, pues que voten a conciencia, que escojamos hojas de vida, porque es un compromiso como tuluenchos. Gustavo Vázquez, muchas gracias por acompañarnos en Gente con Voz. Sofía, muchas gracias. Gracias también a todos nuestros televidentes. Se nos termina el tiempo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos también a través de CNC Tuluá Channel Plus, que a la 1 de la tarde tendremos CNC Noticias y que ustedes continúen con toda la programación de CNC Tuluá Producciones. Yo soy Sofía Patiño y lo espero mañana 7:30 de la mañana en Gente con Voz.